Okay, Alison, ¿dónde estábamos? La tercera línea. Nan, Nampion이랑, non? Se lo repito. Nan, Nampion이랑, non. Otra vez. Nan, Nampion이랑, non. Nan, Nampion이랑, non? 나도 남편이랑. 나도 남편이랑. No, esa es la que yo leí. La línea después. La línea después. Okay. Oh, 남편? Está bien, no los repito. Después la siguiente línea no hay nada. Siga con la siguiente. Después de esa. Donde dice Soran, lipstick. ¿Dónde dices? Parumio, 남편 워해? 나이는, 나이는? Se lo repito. Nampyeon bohae, nae-neun. Otra vez. Nampyeon bohae, nae-neun. 남편 워해? 나이는? 알아서 뭐 하게. 왜 이렇게 하치래? 난 그냥 결혼했다니까 키보소. 왜 이렇게 까칠해? 난 그냥 결혼했다니까 기뻐서. 왜 이렇게 까칠해? 난 그냥 겨우겠 나니까 기보소. 무이 뭐, 뭐 뭐이 뭐 뭐. 기쁠 일도 많다. 내가 결혼했는데 네가 왜 기뻐? Okay. Muy bien, ahora terminamos el script. Vamos a seguir con la siguiente sección. Vamos a ver los 45 segundos hasta첫 어떻게 알았냐? 나보고 잘 내가 hasta los 1 minuto 30 segundos. No, 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 no. Hasta a ver. 1 minuto 30, 1 minuto 15. 자, 30초 볼게요. Y le pedí a Lynn que nos ayudara con la lectura, así que Lynn nos va a ayudar con el otro personaje que va a estar leyendo. Ok, aquí está el link. Y le pego el. 뭐가? 네가 내 친구면 돼. 2차 묻고 고백했음. 재범 씨랑 잘 됐을 테니까. Este es el script. Ya, ¿están listos? Ya, Imshi, ¿준비됐어요? 3, 2, 1. 그래. 내가 결혼했다는데 왜 네가 더 기뻐? 첫사랑이자 짝사랑이자 유일한 사랑 때문에 평생 남자도 안 쳐다보면 어떡하나 걱정했는데 다행이다. 결혼도 하고 아주 기특해. 안 찔리니? 네 입으로 그 말하는 거? 뭐가? 뭐가? 그래 뭐가? 너랑 재범 씨 무슨 일 있었어? 야 유소랑. 네가 좋아했다고? 그래서? 내가 네 남자 가로챈 거니? 적어도 네가 내 친구면 나한테 미안해야 돼. 2차 묻고 고백했음. 재범 씨랑 잘 됐을 테니까.
다 보셨나요? ¿Está listo, Alison? Ya. Ok. Entonces, Alison, lea la línea de Soran. 임신은 이 아정 라인 읽어주세요. Toda la línea. Sí, y la siguiente línea también. Leámoslo. Leámoslo entrecortado un poco. A ver, déjeme cortarle la. Separarlo. Es separado en cinco líneas. Entonces, después de cada línea que lea, le voy a corregir. ¿Okay? Ya, leo la primera línea entonces. Okay. 첫사랑이자 짝사랑이자 오케이 ¿Lo repito? okay. Sí, mire, a ver, creo que está leyendo bien, así que hagámoslo, a ver. Hagámoslo en tres líneas mejor. De nuevo. La primera línea aquí que pegué. Leo de nuevo la primera. Sí, lea primero la primera, pero la nueva línea que es un poco más larga ahora. Y después cuando lea, le corrijo, después usted lo repite y después pasamos a la siguiente línea, ¿ok? Okay. 첫사랑이자 짝사랑이자 유일한 사랑 때문에 오케이 está muy rápido. Yo, ¿lo repito o no? Sí, repítelo. Yo saran y cha yuihan saran de mune. Okay, siguiente línea. Pyeongsaeng namchado ang cho tabomyeong odok hana. 격청 했는데나 했는데다 합니다. Okay. 평생 남자도 안 쳐다보면 어떡하나 걱정했는데 다행이다. 리피탈로. 평생 남자도 안 쳐다보면 어떡하나 표창 쌓는데 행이다. Siguiente línea. Querando Paco Achu Kituke. 결혼도 하고 아주 기특해. 결혼다 하고 하츠키 토케. Muy bien. 자, 임시 하세요. 그 위에 있는 거. 네. 유일한 사랑 때문에 아니요. 아정. 아, 네. 안 찔리니? 내 입으로 그 이야기 하는 거. 오케이. 알리슨, siguiente línea. Alison, no espere que yo le diga siguiente línea, nada más léalo así para que sea un poco más natural. 좀 제가 다음 주 읽어 기다리지 마시고요. 그냥 자기 차례로 읽어보세요. 한번 좀 자연스럽게 읽을 수 있게. 뭐가? 뭐가? 오케이. 그래, 뭐가? 너랑 재범 씨? 무슨 일
있었어? 야, 유소란! 내가 좋아한다고? 그래서 내가 내랑 자 가로챈 거니? 적어도 내가 내 친구면 나한테 미안해해야 돼. 미안해야 돼. 2차 웃컥컵 대결승 채범실이랑 자 레슨 진짜? 오케이. 그래. 잘했어요, 잘했어요, 두 분. 자, vamos a pasar al siguiente. 다음 파트로 넘어갈게요, 계속. 아주 재밌네요, 제가 듣고 있으니까. So, Alison, creo que necesita correcciones. Siga leyendo como está ahora, está muy bien. Así que vamos a pegar la siguiente, sección. 어디까지 가나? 그래, 말안 통하냐? 내가 또 모르지? 바로 말했으면 어땠을 것 같아? 너 아주 세상 끝났다고 5바, 6바하고 공부 때려쳤겠지, 안 그래? 때려친다고? 그래? 자, 여기서는 vamos a ver desde los 1 minuto 15 hasta 1 minuto 50. 1분 15부터 1분 50초까지 볼 거예요. 자, 준비되셨나요? Listos? 1, 2, 3. 맞아. 나 진짜 친구로서 이 말까지 안 할랬는데. 너 진짜 눈치 없다. 뭐? 천재범 너 싫어했어. 그것도 아주 아주. 자기 따라 고시 공부한다 설치는 것도 재수없고, 시선 돌릴 때마다 네가 쳐다보고 있는 것도 소름 끼치고. 너 때문에 죽겠다고. 나보고 제발 좀 말려달라고 사정한 거. 너 모르지? 재밌었겠네. 둘이 내 얘기하느라. 너. 내가 네 뒤통수 치려고 재범 씨랑 사귀는 거 숨겼다 생각하지? 아니야? 만약 사귄다고 바로 말했으면 어땠을 것 같아? 너 아주 세상 끝났다고 5바, 6바하고 공부 때려쳤겠지, 안 그래? 오케이. 아키 la línea de Soran son muy largos, así que cambiemos el rol. Hagamos que Imshi tenga Soran. 자, Imshi 지금 Soran 씨 대사가 너무 기니까 Imshi가 Soran 씨를 맡아주세요. 여기서부터. porque se fue. Se fue Lim al otro canal. Ah, 잠깐, 왜둘다 글로 갔어? MC, 왜 도망가요? 아니, 그, 아, 맞네, 아, 내가 좀, 자, 아니. 소란 씨를 맡아주세요, 소란 씨. 네. 네. 자, 알리선. 공화정! 노노노 잠깐만. 알리슨 MPS 건 그래. 그래. 공화정, 친구로서 이 말까지는 안 할랬는데, 너 진짜 눈치 없다. 뭐? 저 임씨, 네. 느리게 하는 것도 좋은데, 네, 그냥 천천히 빨리빨리 읽어요, 그냥. 그냥 적당히 연기해서 재밌게 하는 게더 재밌을 것 같아요.
아, 네, 알겠어요. 네. 좋은 연기 부탁드려요. Le pedí a Lin que no lo dé talento, que le ponga más emoción y trate de actuarlo un poco con así. 천재범, 너 싫어했어. 그것도 아주 아주. 아, 아저분 대사가 없네요. 계속하세요, 소란. 자기 따라 고시 공부한다 설치는 것도 재수없고, 시선 돌릴 때마다 내가 쳐다보고 있는 것도 소름 끼치고, 너 때문에 죽겠다고 나보고 제발 좀 말려달라고 사정하는 거너 모르지? 아, me perdí. 아, 이런 데서 아점 충격적이지만 간신히. porque Soran tiene tres líneas que va a hablar, después de las tres líneas sigue Soran, o sea, Ajong. Ay, no sé dónde está. línea número 4 está abajo. ¿No es donde dice che, Sí, eso. Sí, eso. Léalo. ¿Eso? Che miso sotkene. Duriso ne yekihanura.너 내가 네 뒤통수 치려고 재범 씨랑 사귀는 거 숨겼다 생각하지? 아니야. 만약 사귄다고 바라만 했음 어땠을 것 같아? 너 아주 세상 끝났다고 오바 육바하고 공부 때려쳤겠지. 안 그래? 오케이. 아, 훌륭해요. 훌륭해요, 연기. 조금만 더 나가고, 진호 나가고, 어디 계속해 보죠, 어디. 2분부터. 다들 네말안 되는 것보다 못한 남자 만나야 공평한. 자, 1분치 해보겠습니다. 그러면은 카피를 este dos minutos hasta tres minutos. 오케이. 거니? 당연하지. 공평한 거니? 공평한 거니? 그게 어디까지냐? 아, 조금 더 보면 되겠다. 잠깐만. 세상에. 오케이, 오케이. Hasta tres minutos. Hasta ahí. 자, 이게 대사고. 그리고 이제 동영상 보겠습니다. Vamos a ver el video ahora. Estos 2 minutos, hasta 3 minutos 16. 2분부터 3분 16초까지 봐주세요. 자, 하나, 둘, 셋. 내가 안 그래? 지금 하는 일이나 잘해. 집신도 제 짝이 있다는데 언젠간 좋은 사람 안 생기겠어? 너 결혼 안한거 어떻게 알았냐고? 미안한데 처음부터 알고 있었어. 하도 보기 딱해서 속아주는 척한 거지. 속아주는 척? 한마디만 할게. 난 유소란이고 넌 공화정이야. 나 이겨보겠다고 이상한 소문 퍼뜨리지 마. 불쾌하니까. 내가 뭘? 내가 뭘? 대체 어떻게 했길래 다들 네가 현기준이랑 결혼한 줄 알아? 그게 말이 돼? 어떻게 네가 나보다 조건 좋은 남자고. 하여튼 말안 되는 거 믿게 만드는 거 보면 제주도 좋아. 그러니까는 내가 너보다 잘난 남자 만난 게 싫은 거네? 내가 너보다 못한 남자 만나야 공평한 거니? 당연하지. 그게 우주의 법칙이고 세상의 질서야. 갈게. 우주의 법칙. 세상의 질서? 야?
자, 임시 부탁드릴게요. 왜요? 뭐 다음 이상한 거 나와요? 아니, 너무 이두 배우가 너무 흥분해가지고 재밌었어. 네, 소란 씨부터 시작해 주세요, 임시가. 네. 내가 소란. 네. 내가 비밀로 한 덕분에 너 그나마 너 내가 비밀로 한 덕분에 너 그나마 그 시험 붙은 거야. 아직은 대사 없어요. 시겐테 건 림, 소라. 어떻게 붙은 시험인지 생각해서 지금 하는 일이나 잘해. 집신도 제짝이 있다는데 언젠간 좋은 사람 안 생기겠어? 오케이, 알리슨. 라 리니아 누메로 5 에스타 리바. 너? 결혼 안한거 어떻게 알았냐고? 미안한데 처음부터 알고 있었어. 하도 보기 딱해서 속아주는 척한 거지. 적같은 척? 아, no, repito, 한마디만 할게. 잠깐만요. 이거는 좀 교정하고. 속아주는 척? 속아주는 척? Repítalo. 적같은 척? 속아주는 척? 속아주는 척? 오케이, muy bien. 다음 계속하세요. 한마디만 할게. 난 유솔 아니고 넌 공화정이야. 나 이겨보겠다고 이상한 소문 퍼뜨리지 마. 불쾌하니까. 내가 뭘? 내가 뭘? 대체 어떻게 했길래 다들 내가 현기준이랑 결혼한 줄 알아? 그게 말이 돼? 어떻게 네가 나보다 좋은 조건 남자, 조건 좋은 남자. 이거 읽어야 돼, 이거 내 가로 아니요, 이거. 가로 있는 건안 찍지 마세요. 하여튼 말안 되는 거 믿게 말안 말안 되는 거 믿게 만드는 거 보면 제주도 좋아. 오케이, 알리슨. 그러니까 너 내가 너보다 잘난 남자 만난 게 싫은 너 거나. Okay, continúe, Alison. La siguiente ya también es de usted. 내가 너보다 못한 남자 만나냐? 컴병한 거니? 당연하지. 그게 우주의 법칙이고 세상의 질서야. 갈게. 우주의 원칙? 세상의 진리로? 싫어. 오케이. 수고하셨어요, 두 분. Muy bien. 네? 아니. 아, bienvenido, Jay. 아, 감사합니다, MC 여련. 네. 흥분한 MC와 비교해서 이 공화정이 너무 쿨데레라서 네, 아주 그 대조되는 재밌는 연기였습니다. 너무 무심하게 우주의 법칙, 세상의 질서. Okay. Pasemos a la siguiente sesión. Muchas gracias a señor Lin por ayudarnos con la lectura. Vamos a pasar a la sección este. No, 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 no esto. Esto no es. A la sección número 3.
Ah, Jay, antes que pasemos a la sesión número 3, estoy pensando en cambiar el horario de esta sesión para los domingos a la tarde, a la misma hora que ahora, en vez de los sábados. ¿Le queda mejor esa hora? A ver. Ok, está bien con los dos. Entonces pasemos a las expresiones hoy. 임씨, 제가 이제 토요일 저기 오후 현재 하고 있는 지금 이 토요일 오후 일정은 이제 안 하고 일요일 오후 일정으로 바꾸려고 합니다. 같은 시간대. 그래서 그러면 좀 시간이 더 생기니까. 오케이. ¿Qué tópico estaría interesado ustedes para hoy? ¿Qué tópico para aprender expresiones? 오늘 이제 여러 가지 표현들을 배워보려고 하거든요. 원하시는 주제 있으세요? 관심 있는 주제. ¿Qué tema estaría interesado en expresiones sobre qué tema o qué tópico estaría interesado aprender expresiones hoy? Elijamos un tema. Oh, no me escucho. Oh, estaba hablando con el micrófono mutado. Allison y Jay, y Lim, vamos a aprender expresiones y quiero que elijan un tema o un tópico alrededor de las cuales aprenderemos la expresión, un tema, un tópico. 임시로 하나 골라보세요. 오늘 표현들을 배울 건데, 네. 배울 표현들의 주제를 참가자들이 고르는 거예요. 주제요? 네, 주제. 주제. 지난주의 주제는 화였어요, 화. 분노. 화? 분노. 분노? 분노를 주제로 배웠어요. 도대체 뭐 하는데? 뭐 하는 세션인데 분노를 주제를 분노. 그냥 그랬어요. 그래서 뭐 화, 분노, 소갈이, 뭐, 또 뭐, 뭘 배웠지? 뭐, 짜증난다, 뭐, 찝찝하다, 뭐, 등등 배웠어요. 아, 다들 이렇게. 아, pero, por entretenimiento, elige, recomiendo algún tema, cualquiera, para participar un poco. Creo. 아니, 맞선 소개팅은 아니지 않나요? 선이나 뭐 소개팅이나 뭐 그러니까 맞선은 옛날 옛날에는 시기고. 네. 네. 그런 거죠? 뭐 비슷한 범주에 들어간다고 봐야지. 너무 다른 것 같은데 분위기가. 그래요. 오케이.
맞선은 그러니까 결혼을 전제로 소개팅을 할 때 맞선이라고 하는 것 같고 네. 그 이외를 다 소개팅이라고 하는 것 같고 뭐 어쨌든 뭐 비슷한 거라고 보죠. 오케이 오케이. Ok, entonces el tema de hoy va a ser 연애를 주제로 하겠습니다. 연애. 연애. 네. 그래서 이거 스페인어로 뭐라고 하지? ¿Cómo decimos esto? En Chile decimos pololeo. ¿Cómo le dicen en otros países? Noviazgo. A ver. Vamos a ver este. Este es el tema de hoy. Oh, Lim tiene cliente. Lim 씨 제가 지금 뮤트 해드렸어요. 전체 뮤트. 준비되시면은 문자로 메시지 보내주세요. 그러니까 문자로 채팅이 창에다 써주세요. 오케이, Jay, ayúdame a describir esta situación. ¿Cómo le decimos esto? No sé, como en esa foto puede ser como romance. Okay, romance. Okay, romance. Ese es el tema de hoy que sugirió Lim. Así que vamos a ver. A ver. ¿Qué palabras? Ya, 아는 단어. 아는 단어. 잠깐만요. 이게 어디 있지? 아는 단어 말해 주세요. 연애에 관련된 아는 단어. Vamos a ver. Empecemos con palabras básicas. ¿Dónde está? Yo estoy un poco perdida, hace tiempo no vengo a las sesiones. Ajá. Las palabras básicas de romance en el coreano. Español. Coreano o en castellano también está bien. Ya, 아는 단어 말해보세요. Y también. Ay, ¿cuándo voy a ver más cochichi? Okay, 사랑. 사랑은 amor죠. 그리고 또 다른 아는 단어. 어떤 단어 알아요? ¿Qué otras palabras sabe?
노뷰 남자친구. 뭐엔? 키 오트로스. Entonces, a ver, hagamos un poco de charla. Vamos a inventar una. Voy a inventarle una charla entre Jay y Allison. Eso lo escribimos en coreano. Y practiquémoslo leyéndolo. Y con cada esta línea vamos a introducir un vocabulario o expresión nueva. ¿Ok? ¿Y cómo se llama ese cantante, Allison Tongu? ¿Así? Ok, vamos a introducir a Tongu en la charla. Es un cantante de un grupo K-pop. Ah, okay, Infinity. Ya, entonces, cada línea que le escribo, por favor, léalo. Entonces, Jay, comience con Jay, aquí, lo que escribí. Okay. Pero solamente Hola. la parte que está en coreano. Añón, Elison. Ellison, lea la segunda línea que le escribí.엘리스는 남자친구 없어요? Y hasta acá se entiende lo que estoy escribiendo, ¿no? Y si tienen Sí. preguntas, pregunten. Yo no escucho bien a Alison. ¿Tú la puedes oír bien, Kim? Sí, la escucho bien. Ay, ¿por qué yo no? No sé. Pero Allison, lea lo que sigue. Ay, aquí escribí mal. A ver. Creo. 그럼 내가 소개해 줄까? 소개팅 해볼래요? 아, ¿conoce lo que es soggetting? No. ¿No? Soggetting es lo que los coreanos hacen, los jóvenes hacen estos días. Eso no es las citas a ciega. Sí, es una cita ciega. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es eso acá? Es lo mismo, ¿quieres que te introduzca a alguien? Ah, okay. Ya, todo esto es ficticio, ¿no? Es ficticio, me lo estoy inventando ahora. Así que
Continúe, Jay. Es que yo a Alison no la oigo, así que no sé ni cuándo empieza ni cuándo termina. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Entonces yo le aviso cuando Allison termine de leer. Ahora termino de leer. Okay. Creo. ¿Nuku, nuku? 너무라고 인피니트 인피니니라는 그럼 저 저소의 아이돌이에요. Okay, Jay. Hello, ¿están ahí? Ah, ¿cómo dice? Es que no los oigo a ninguno de los dos. Sí, Jay, continúa. Allison ya leyó. Okay. Otro que tunindeo. Checa Instagram을 그거라세요. 라코텐 다란도니 코코라겠습니다. 라고 해충을 달 아초소요. 캬. Okay, Jay. Ah, Sam. Google, son tan un co, más allá. Irán casi chom Okay, Jay. Ahora. A ver, ¿hasta ahora siguen el contenido o cómo, o cómo está? ¿Cómo está? ¿Entiende todo lo que estás leyendo? Yo no mucho. Okay, pregunten todas las partes que no entiendan, porque aquí, contrario de lo que leímos recién de la telenovela, quiero que lo entiendan para que puedan adquirir las expresiones. Som taneun go. Som taneun go viene del inglés y es como la etapa previa a estar de novio. A estar de novio. De novio. A estar de novio, de una relación de novio. Y es la etapa en que parece que que ambos tienen un poco de interés, pero no está muy seguro, y quizás que sí, y están saliendo un poco, pero es como que están probando y cosas así. Es una etapa así medio indeterminado. Y el origen viene, bueno, el origen no importa tanto, pero esa es la expresión. Entonces la expresión en sí misma es just some. A veces gente le dice yo some, te dice some, pero cuando se usa una expresión se dice tomo, somos tanda. Es una expresión de los jóvenes, un poco. No. Okay. Otra parte que no entienda. O si tiene dificultad con esas expresiones de entender la oración completa igual, ¿qué parte?
Y mientras ustedes piensan, yo voy a estar escribiendo las siguientes guiones. Ok, entonces esa parte donde dice Alison, llega a Instagram, me cubre hace algo,댓글을 달았더니 es. yo le puse un comentario en Instagram, bla bla bla, y le puse ese comentario, ese es el댓글을 달았더니. Entonces él me respondió, por eso es, por eso estamos con Sam, hay algo ahí. Que okay, vamos a seguir. Oh. Cuando Alison vuelva, vamos a hacerle que lea esa sección. Y cuando después de que lo lea, seguimos con Jay. No está fácil explicarlo así. Hagamos un poco de resumen de las expresiones. A ver. Estoy un poco confusa, siempre me confundo cuando usa Anil Kayo. Anil Kayo, ¿dónde está Anil Kayo? En una que tiene que leer, creo que es Alison. 이런 것이 썸이 아닐까요? Cuando dice 이런 것이 썸이 아닐까요? Entonces quiere decir, esto no será, esto me pregunto si no será un썸. Esa es la expresión. Porque Jay le Sí, estaba pero diciendo, pero yo no creo que eso es un썸. Me parece demasiado leve. O sea, dicen, pero esto creo que cuenta como son. Leamos las últimas dos líneas y después vayamos sobre las varias expresiones. La última dos líneas que le agregue. No lo lea, no lo lea. A ver, hagamos un resumen de las expresiones. Entonces, los varios niveles es. A ver. Creo que el nivel más básico es Hogami y Ta. Esa persona me parece bien. Ese es el nivel de esa expresión. El nivel más básico. ¿Y cómo se usa? Se usaría. A ver, ¿cómo se usa eso? Puede ser un diálogo así. ¿Aló? ¿Me escucha, Alison? Entonces, un diálogo sería así, por ejemplo, ¿Qué
Aquí para nada. Ah, Jay me escucha, ¿no? A ver, estoy tratando de explicar el jugamita. Jugamita, ¿no? Ah, MC Dorana, ¿eh? O de. Solo me to Codri, ¿qué?호감이 있다라는 표현이 들어가는 간단한 대화를 만들려고 하는데, 네, 호감이 있다. 자, un diálogo así puede ser. Veo naneo. ¿Cuál es el nombre de la persona? MC, no me acuerdo ni que yo me lo diga. ¿Cuál es el nombre de la persona? Y la segunda persona dice: ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Alguna persona que me cae bien si hay? En ese caso se usaría. Entonces, el primer nivel es Hogamita. Segundo nivel sería som, somul tada. Después, típicamente hay una propuesta. Yogiro te shandaba, ¿no? Puede ser como un kobek o sagija. Lo que chandel heo. Después sería aim. ¿Qué significa yone? Yone es en Chile dicen pololear. Alison, ayuda, ¿cómo se dice esto? ¿Cuál? Yone. ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. No sabe pololear. Ah, ¿qué hago allí? To date, to date. ¿Cómo se dice en castellano? Estoy confundida porque sería como, no sé si es tirar piropos a alguien. No, no, no es tirar piropos a alguien. Pero por eso estoy confundida porque today como, no sé, estoy confundida de verdad. Date, ¿cómo se dice to date? I'm dating someone. En castellano. A ver. Mira, incluso hay un autocomplete en Google. Mira, 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 mira lo que me sale en Google. A ver, ¿dónde hasta está? La fecha. ¿Ah? Ahí yo lo busqué en Google y me salió hasta la fecha. ¿Cómo que fecha? ¿Fecha de qué? Yo tampoco sé, por eso yo me quedé como que. Por eso que estoy más.
Ahí dice novios. Sí, pero también se usa como verbo, entonces. Sí, sería jevo, jeva. ¿Jebu? Pero no, sí, no hay algo concreto, es como. O sea, la relación es novio, pero si los dos novios están pololeando, ¿cómo se dice ese verbo en castellano? Yo lo que entiendo por pololeo es como coquetear. Quizás porque se usa más entre gente más joven, como teenagers, un poco. Es como si yo salgo con alguien y estoy, ay, mira qué lindo tú te ves y como que bien. Eso se llama coqueteo, coquetear. Por Pero eso no que hay una tú le. relación, no hay una relación formal, ¿no? Entre los dos. No, no, eso es, tú lo haces si la persona te gusta y cosas Ajá. así. Sí. Esa etapa probablemente es lo que corresponde al sam en coreano. Por eso cuando me pusiste tu date, es como que yo decía, pero es que no me cuadro, estoy confundida. Así que ya está bien ahí entonces con Sí, ya, ya por lo novio. menos puedo entender más el guión. Entonces son las etapas, ¿no? Después puede ser, después sería como una proposición, ¿no? Kyoron Cheaninga. Y después de eso sería prometido. Sería acuprovache. Ay, ¿qué ganan? Ya se casaron, ¿qué más hay? ¿Ah? Ya ahí se casaron en Kyoron. No, no, es antes del Ah, eso es una Kyoron. Con propuesta. el Ok, anillo, ok. con el anillo. Una ¿Cómo se proposición, dice ok. eso? Compromiso. Sí, no me acuerdo cómo se dice en coreano. A ver, ya con eso. Ya con Hata. Es dice ya con Cha. Esa es la persona. Después de casarse sería casado, sería Choronata. Sería. Ok. Esos son los niveles. Y también están los otros, ¿no? Está Yudo. ¿Cómo se dice esto? No me acuerdo las palabras, así que saltémonos eso. Después de esto de viudo o todo eso. No me acuerdo. Yo creo que hasta ahí está bien. A ver, otras expresiones. Hasta aquí. Qué interesante porque recién, hace como una hora, estuve viendo un video en YouTube, en inglés. O no, incluso en castellano. Oh. Incluso en castellano donde describían esto del canal Dos Voces de Corea o algo así. A ver, a ver, a ver. Este es el video. Entonces, muchas de las palabras que estoy mencionando aquí vienen de aquí porque lo vi recién. A ver, Biltang. Pasemos Biltang y Ojangbalgi. Pero después vean este video también que es un buen resumen. Ok, Biltang. ¿Han oído la expresión Biltang? No. Biltang es una de las. Es. ¿Cómo diríamos? Es un modo de. Al nivel de sum o típicamente al nivel de sum, pero también a veces depende del nivel de ser ain, donde ambas parejas están tratando de que la otra pareja le tenga más interés a uno. Okay, esa es la explicación. Es el propósito del Miltang. Y también la gente lo hace porque se divierte haciéndolo.
Dependiendo, y alguna gente están cansados porque piensan que es como medio falso. Ok, ¿qué es el miltang? Miltang es una abreviación del milgo tangida. Entonces, básicamente es los dos, las dos parejas están en un nivel del sum, es una relación del sum. Entonces, como que tienen un poco de interés, de repente salen juntos, van a un café o algo así, pero no son una pareja oficial, no son novios. Y, qué sé yo, quizás el hombre quiere formalizar la relación luego porque le gusta mucho la mujer. Entonces, quiere que la mujer le guste. Pero creo que es un poco más especial a las mujeres, pero el hombre también lo puede hacer. Entonces, quiere que le me guste. Entonces, el hombre se fija, observa cuidadosamente si su pareja le tiene interés o no. Y cuando siente que su pareja le tiene interés, pretende que no tiene interés en la pareja. Y esa etapa, esa es el milda, la parte milda de este binario. O sea, por ejemplo, la novia, no, no es la novia, pero la somnio. La somnio le está diciendo: oye, vayamos vayamos a Disneyland, por ejemplo. Y el Namja se da cuenta de que la mujer está interesándose. Ah, no, no me interesa. Estoy un poco ocupado este fin de semana. Entonces, ese tipo de reacción es el build-up, donde pretende que no tiene interés. Okay. Para que la novia, o sea, para que la mujer le entre, ¿cómo se llama? Ansiedad y sienta más. Y sienta más preocupación por no perderse el hombre, y cuando es porque se preocupa, termina gustándole más el hombre, supuestamente, psicológicamente. Y después, cuando la mujer dice: ah, bueno, entonces olvídalo, no voy. Entonces, el hombre dice: a ver, escribámoslo porque está medio confuso. Voy a escribir en castellano para que no haya confusión. Dice A y B. A dice: oye, cariño. ¿Le dirían cariño? Oye, oye, ve, ¿quieres ir al Disneyland? Y ve dice: no, no me, estoy medio ocupado este fin de semana. Y esta reacción corresponde al Milda. Empujar. A ver, aquí. Después, entonces ahí dice: ah, pa, olvídalo. Y se levanta de la mesa y se va. Y camina y se aleja. Okay. Entonces ve, dice: oh, espera. Le voy a preguntar a mi jefe de trabajo si puedo hacer tiempo la próxima semana. Y esta reacción del hombre sería el tangida. Tirar. Eso te iba a preguntar, que Ajá. eso de Miltan, eso es como el tira y afloja que siempre sale en las novelas y todo eso. Sí. Sale en muchas partes. Esta situación la entiende, ¿no? Alison también está escuchando. Yo creo que Allison tiene de nuevo problema con su wifi. Ah, ok. Ah, Voy a mira, está tomar ahí. unas screenshots de estos dos. Es Milta. Milta. La palabra es Milta. Ok.
Y aquí hay una foto de estas dos personas del Dofus de Corea. Lo voy a poner aquí como ilustración. Eso, la teoría psicológica es que supuestamente si pretendo que no tengo interés, cuando la otra persona tiene interés, la otra persona va a tener más interés porque tiene miedo de perder a la pareja o algo así. Entonces, esto es un poco divertido también. Entonces, a veces, dependiendo de la pareja, se divierten haciendo esto a propósito. Y a veces lo usan como es como un método del noviazgo. Entonces, ese es el Miltang. Entonces, una expresión de usar la palabra misma, el Miltang, sería, por ejemplo, supongamos que dos parejas están ahí. Se pelearon dos parejas, se pelearon y están, ay, yo no le hablo a A, y la otra persona, yo no le hablo a B, porque ella es muy, no sé, muy grosera, bla, bla, y están ahí enojados. Ahí viene otro que se llama, otro personaje C, y le dice, ya, y dice como broma, como en broma, ya, lo oído el tanto como manera. Puede usarse así en una expresión. Oigan, ustedes ya dejen de hacer todo esto del tiro y del empujo. Okay. Pero en el mismo video de estos dos, de ¿cómo se llaman estos dos? De las voces de Corea. No tengo ni idea, yo solo. No dicen su nombre, así que estas dos personas. La siguiente recomendación que le dan, que no se, tenga cuidado de hacer demasiado Miltang, porque si la persona está haciendo Miltang todo el tiempo, puede que sea usted un pez en la pecera del otro. Porque como el sum no es una relación oficial, es más o menos, por lo menos es más común que una persona tenga sum con varias personas. Pero en contraste tendría solamente una novia, pero si no tiene una novia y solamente tiene sum, puede tener sum con varias personas, con esta persona un poco más, esta persona un poco menos, así. Hasta que tenga una relación formal. Entonces, si dos personas en el SOM están siendo puro Miltang por un largo tiempo, la persona tiene que preguntarse, ¿será que este hombre con quien tengo SOM tendrá un montón de otras mujeres con quien es SOM y yo no soy nadie especial para él? Y ese esquema donde el hombre, o la persona tiene varias parejas con el SOM, pero no ninguna pareja oficial, se le dice Ojangwali. Ojangwali literalmente es mantener mantener ¿cómo se dice esa caja donde se meten los peces? Acuario. No, no es es como acuario, pero se usa más para la pesca, no tanto como el zoológico. Pero mantener el acuario es lo que significa esta expresión. Entonces, en esta expresión, la persona que mantiene el acuario es el Casanova, que tiene Sam con muchas parejas. Y todas las víctimas son los peces en el acuario. ¿Cómo se dice esto? Esa es la imagen del Ojangwali. A ver, veamos, voy a escuchar un poco qué dicen ellos, estas dos sobre el Ojangwali. Y en su pesquera hay varios chicos o varias chicas y él o ella está jugando con Sí, ellos. entonces
esa persona que tiene mucho son está jugando nomás con varios, entonces hay que tener cuidado, dicen estatus del canal de YouTube. Preguntas. Preguntas. Sí, Jay, no le escucho bien. No, hasta ahora no tengo ninguna pregunta. Ninguna pregunta, todo está muy claro. Ok. A ver, ¿qué vocabulario aprendió hoy día sobre Lyoné? Hagamos un poco de repaso. Jay y Allison, ¿qué palabras aprendieron hoy? ¿Y qué significa esa palabra que aprendió? Una palabra cada vez. Soquetín. Soguetín. ¿Qué es eso? Cita ciega. Ok. Continúe, Jay, porque Alison sigue conectándose El Miltan, ahora lo entiendo mejor, porque antes como que no lo entendía muy bien. Es lo de tira y afloja. Y más o menos también los pasos que siguen mayormente los coreanos, pues, en una relación. Bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Y creo que comenzando la próxima semana voy a estar cambiando las sesiones a los domingos. O sea, en vez de los martes y los sábados, voy a hacer los martes y los domingos probablemente para tener el sábado más libre. Y ya, no se olvide de llenar la evaluación también después de la sesión. Okay. Y eso es todo. Y si tiene cualquier otra pregunta o comentario, avíseme. Y bueno, muchas gracias a Jay y Allison. Y Imshido Hamza Gracias. Drio, gracias Lim.